No sé si pueden ver mi pantalla y el notebook. Sí se ve, Sí. profe. Vale. Entonces, ese es el código, el notebook que pueden encontrar en mi cuenta GitHub. Entonces, en este ejercicio, el objetivo es conectarse al sitio Yapo, construir una base de datos local, escarreando los datos de Yapo y llenando nuestra base de datos local con algunos anuncios de la región de Los Ríos. Entonces, habíamos conversado el miércoles pasado de crear, por ejemplo, una tabla como una base de datos en MySQL con dos tablas, una tabla vendedor y una tabla anuncio. Entonces, habíamos visto eso. Entonces, simplemente voy a ejecutar esta parte. Entonces, me conecto a mi sistema de base de datos local. Si quiero borrar, por si acaso tenía una base de datos ya creada, podía suprimirla. Voy a asegurarme que ya no debería existir para empezar con algo limpio. Y voy a crear esta estructura de base de datos YAPO. Entonces, con una tabla vendedor, habíamos conversado el miércoles pasado que tal vez podíamos utilizar el teléfono del vendedor como clave primaria. Luego su nombre, su ciudad, su región, su fecha de inscripción y el anuncio con su URL, su título, su descripción, su precio, su categoría y el teléfono del vendedor como clave foránea. Entonces, para vincular las dos tablas. Entonces, ahora tengo en MySQL la estructura de la tabla lista. Puedo verificarlo desde mi terminal. Puedo ver que en mi MySQL tengo la tabla YAPO. Y las dos tablas que acabamos de crear, que probablemente están vacías. Pero la idea es empezar a escapear YAPO para recopilar al menos algunos anuncios para jugar. Entonces, en esta primera celda, lo que hacemos es cargar las librerías que vamos a utilizar. En particular, vamos a utilizar, voy a sacar pandas porque en realidad no vamos a utilizarlo. Y creo que time voy a dejarlo por si acaso, pero típicamente vamos a utilizar dos librerías importantes. La librería Beautiful Soup, que va a permitirnos de leer un documento HTML, navegar en el árbol HTML buscando la información que nos interesa. Y Selenium, que nos permite simular la navegación en un navegador, entonces automatizar la navegación en un navegador. Entonces voy a cargar estas librerías. Y luego la primera cosa que hago con Selenium es crear un browser, crear un navegador. En este caso voy a instanciar un navegador Chrome y voy a conectarme a esta URL. Es la URL de inicio cuando queremos ver los anuncios en Los Ríos. Entonces, simplemente aquí está diciendo a mi navegador, recupérame este recurso, esta página. Entonces ejecuto esta celda y el browser Chrome se va a abrir automáticamente. Entonces es lo que pueden ver acá. Y se conecta a la página de Yapo con la publicidad que va bien. Entonces, termino esta celda, vuelvo a mi notebook. Entonces, se terminó la ejecución de esta celda, el browser se abrió acá. Y en esta segunda parte voy a empezar a usar Beautiful Soup para realizar el scraping del código HTML. Entonces, mi browser está conectado a la página de Yapo. Y voy a recuperar el código fuente de la página en la cual el browser está. Y PageSoup va a ser mi objeto que me permite navegar en el código HTML de esta página. Y lo primero que voy a hacer, voy a navegar hacia un tag de tipo span que tiene una clase que se llama noHistoryFloatRight. Y voy a recuperar los enlaces en particular en este tag HTML.
O sea, habíamos visto el miércoles pasado que esta sección, como este tag HTML en la página de Yapo corresponde, podemos verlo, corresponde a esta sección aquí. Este enlace última página es lo que estamos recuperando con este código. O sea, en page, si lo ejecuto, vamos a ver lo que hay en page. Lo que recupera es un enlace, el enlace de la última página. Entonces, aquí tenemos el enlace de la última página y nos dice en particular 655. Entonces, es el número de página de anuncios en la región de Los Ríos en este momento. Entonces, una vez que conocemos cuál es la URL de la última página, lo que va a interesarnos es aislar este número. Nos interesaría poder recuperar este número porque lo que vamos a querer hacer es iterar sobre cada página. Entonces, vamos a empezar con la página 1, 2, 3, 4, etc. Queremos recuperar todos los anuncios en inicio. Entonces, necesitamos tener como un contador que va hasta este número, 655. Y eso es lo que vamos a hacer con esta celda. Entonces, aquí si ejecuto esta celda, recupero una variable índice, una variable last page y una variable root pages. La variable índice devuelve 46, porque en realidad lo que estoy buscando es cuál es el índice del último carácter igual. Entonces, el carácter igual que está aquí corresponde al índice 46 de esta URL. Entonces, estoy recuperando el índice de este símbolo. Y simplemente con el last page, lo que saco es todo lo que hay después. Entonces, todo lo que hay después, el último igual, lo pongo en la variable last page. Y así recupero el valor de la última página. Y luego con el root page, lo que hago es simplemente recuperar todo lo que hay antes el símbolo igual. Entonces, toda esta parte la pongo en una variable root page y el número de la página lo pongo en la variable last page. Es lo que hago con este código. Recupero la raíz de la URL y si me siguen, lo que vamos a hacer después es simplemente concatenar un 1, 2, 3, 4, 5 después esta cadena de carácter para poder navegar en cada página. Es como una técnica de crawling. Entonces estamos buscando hacia cuál página podemos acceder para recuperar los anuncios. Entonces en root page tengo la URL raíz que me permite navegar en las páginas. Y luego lo que voy a hacer es simplemente iterar, hacer un bucle sobre todas las páginas, desde la página 0 hasta la página 655. Entonces voy a iterar, voy a crear un contador y voy a conectarme a cada página. Entonces voy a construir una URL concatenando la página raíz, como la URL raíz, más el contador, empezando con el 1. Y voy a conectar mi navegador a esta URL. Voy a contar un poco lo que viene después, antes de mostrar lo que pasa. Entonces me conecto a la página, por ejemplo, la página 1 de los anuncios. Con Beautiful Soup, nuevamente voy a pedir ver el código fuente de la página 1. Voy a hacer eso por cada página, página 2, página 3, página 5. Recupero el código fuente de la página y voy a buscar en el código fuente cada vez que encuentro un tag TD, o sea, es una división en la página, con esta clase. Porque no voy a hacerlo ahora, pero corresponde a esta sección. Entonces, esta sección que se pone en azul corresponde a un anuncio.
y es lo que estamos buscando. Entonces, en links, finalmente, tenemos una porción de código HTML que corresponde a un enlace hacia una noticia. Y luego, entonces, voy a iterar sobre cada anuncio. Voy a iterar sobre cada anuncio y lo que va a interesarme es conectarme a la página del anuncio y recuperar ciertos datos que me interesa para llenar mi base de datos. Entonces, la URL del anuncio, el título del anuncio, la descripción, el precio, la categoría, el teléfono del vendedor, su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, para conectarme a la página del anuncio, puedo aún analizar el código fuente de mi página corriente y buscar en particular href, entonces el enlace hacia el anuncio particular. Y me conecto con el browser, me conecto a esta página de anuncio. Una vez que estoy conectado a la página del anuncio, puedo empezar a recuperar los datos que me interesan. O sea, con Beautiful Soup hay un código por cada tipo de dato que me interesa. Recupero el título del anuncio con esta porción de código, la descripción, el precio, la categoría, el teléfono habría que completarlo, el nombre del vendedor. Hay unas cosas que no hice, pero hice algunas otras. Para algunos datos lo tengo listo. Y finalmente, una vez que recupere lo que me interesa, tengo que hacer una consulta hacia mi base de datos para insertar datos. Entonces, aquí lo que tengo al final es insertar en la tabla anuncio lo que he podido descargar. Entonces, la URL, el título, todo eso. Y hago ejecuto mi consulta y termino con un commit para validar mis transacciones. Entonces, eso va a estar. Entonces, voy a ejecutar un poco este código para ver lo que pasa. Entonces, aún tenía mi browser abierto, mi browser Chrome. Entonces, empezó a hacer lo que comenté. Se conecta a cada página. Puse unos prints para ver un poco lo que estaba pasando. Y si miramos lo que está pasando en el navegador Chrome, de forma automática, está navegando en los anuncios, buscando en el código fuente los datos que nos sirven. Entonces voy a dejarlo funcionar un poco y podemos ver al mismo tiempo lo que está pasando en nuestra tabla. Entonces, si, por ejemplo, empiezo a contar cuántos datos tengo en la tabla anuncio. Por lo tanto, empecé a recopilar 28 noticias y, bueno, estoy añadiendo consultas frecuentemente, entonces poco a poco está llenando la tabla. Voy a cortar para no exagerar, para no sobrecargar el sitio. Entonces voy a interrumpir eso. Entonces, la idea era ilustrar qué podemos hacer cuando integramos una base de datos, un script Python para recopilar datos, por ejemplo, escapeando páginas web. Eso era la idea. Pues ahora lo que quiero hacer con ustedes es dejarle un poco autónomo para completar este script. Entonces, jugar con Beautiful Soup para recuperar, por ejemplo, el teléfono, la ciudad, el código de la región. Completar para también llenar la tabla vendedor. Aquí estamos simplemente llenando anuncio. Entonces, habría que también llenar la tabla vendedor. Y una vez que lo dejan ejecutarse unos minutos, pueden apagarlo y luego pasar a la pregunta siguiente, que es realizar unas consultas SQL. Entonces, por ejemplo, calcular cuál es el precio promedio de los anuncios por cierta categoría. Y unas otras cosas que les dejaré ver. Dejo de grabar y voy a estar atento a sus comentarios, preguntas, dudas para hacer eso. No sé si clarifico un poco las cosas, esta presentación y eso. ¿Profe? Sí. Yo estaba teniendo problemas con algunos datos. Ya.
Por ejemplo, el teléfono en el sitio es una imagen. Ah, es una imagen ya. No la había visto. Ok. Así que si es una imagen, va a ser más simple de, pues en este caso, sacar el teléfono y poner el nombre como primary key. Efectivamente. Eso no había verificado. Justamente creo que lo hicieron por la misma razón, evitar eso. Sí, para evitar que llamen a las personas sí. automáticamente. Sí. Así que habría que verificar unas cosas, sí. Y, por ejemplo, la fecha de inscripción. Sí. Logré sacar el string, pero aparece como marzo 2019, por ejemplo. Sí. Dice Eñato desde abril 2018, por ejemplo. Sí. Sí, y al insertarlo no es como un date time, hay que hacer como una conversión. Sí, entonces, bueno, aquí empiezan un poco las cosas aburridas, de justamente habría que hacer una conversión. Sí, entonces, por ejemplo, no precisan el día, entonces podríamos poner un día por defecto. Si dicen marzo 2019, podemos decir ya 1 de marzo 2019 y construir una fecha antes de subirlo a MySQL. Pero para pasar el mes de el nombre del mes al número del mes. Eso podríamos buscar. Eso si... se puede hacer en SQL o habría que hacerlo como manual. Tal vez lo más simple sería hacerlo desde Python antes de insertar a MySQL, hacer una transformación. Estoy buscando al mismo tiempo como siempre hay unas sí, o sea, yo busqué un poco y habían como algunas soluciones para en Python. Sí, creo que lo más simple es efectivamente convertir en Python antes de subir a MySQL. Voy a buscar también una solución para hacerlo y podemos compartirlo en los próximos minutos.